Vamos a recibir una actriz de contenido para adulto. Entonces, bueno, me imagino que ya saben lo que es. No podemos decir la palabra cámara porque si no nos censuran. Justo. Pero igual, ¿alguna pregunta que quisieran hacer sobre justo esta profesión? Porque ella se dedica 100% a eso. Pues solamente que de igual forma, ¿no? O sea, que sí puede tener una pareja estable. O sea, porque sinceramente yo creo que tu pareja está... No, exacto, o sea, permitir que tu pareja no solamente esté con una persona. Ponle tú que en el swinger dices, bueno, es una persona y ya. Pero una actriz va a ser así como muy complicado porque sabes que está con diferentes mujeres o hombres, lo que sea, y dices tú, pues, ahí sí me daría conflicto a mí, sí. Entonces es como de, sí se puede mantener una relación estable con tu pareja sabiendo que tienes... Pues, pareja, ¿qué opinaría de ella, uh-huh, no? Al final de cuentas. Como que cuál sería el pacto, ¿no? Ajá. A ver, vamos a responder esta pregunta. Si puedo tener una pareja estable. Bueno, si es complicado, En este momento, creo que yo... Siempre hay que hablar con la verdad, o sea, yo no voy a tratar de pretender enamorar a alguien sin decirle lo que me dedico. Y ya que está esta persona enamorada, decirle después, ay, oye, se me olvidó un pequeño detalle, fíjate que hago esto. Entonces, no, yo creo que desde el principio le voy a decir, mira, yo me dedico a esto. Si estás de acuerdo, pues avanzamos. Para ver, ¿no? Yo creo que sí. Y algunas cosas podré seguir haciendo, otras ya no. Es todo comunicación y los acuerdos que hagas con tu pareja. Y en este caso, como si pretendes involucrarla establemente, o sea, si quieres estar establemente, si la vas a involucrar y vas a tomarlo en cuenta, al final de cuentas es tu trabajo. Y yo sí les digo a mis parejas, este es mi trabajo, pero no es que me valga madre. Y sí los tomo en cuenta. Mientras esté soltera, pues yo tomo las decisiones solas y hago y deshago. Pero cuando estoy con alguien, sí trato de hacerles sentir esa confianza de que es trabajo. No voy a mezclar mis sentimientos con alguien del trabajo. Mis sentimientos van a estar con él y mi lealtad con él. Mi trabajo es otra cosa. Entonces, mientras esta persona esté segura de que yo ya hice la separación de los sentimientos con el trabajo, pues la confianza nos va a ayudar bastante. Pues sí, es un poco más difícil. De por sí ya es difícil encontrar pareja. Sí, esto le da ahí una cerecita a la... a que sea más complicado, pero no imposible. Igual, ¿tendrían ustedes como, así como estamos en la peda y dices, por cuento harías tal? ¿Ustedes tendrían como una suma, un montón de dinero por cual dirían, la neta sí me rifaría, sí lo haría por esta cantidad de dinero? ¿Cuánto? A ver, como, ¿cuánto a ustedes se les haría el por eso? Ay, si no, pues, no, pues. Yo no lo haría. ¿Cómo te de sentirías? No, ni yo. No. Siempre he sido como que una mujer trabajadora. No, una mujer trabajadora. Pues, que de alguna forma ellos trabajan también, de otra forma que no, pues yo no creo es que como. Está mejor, ¿no? Porque ya lo tienen los dos, ¿no? Placer y dinero. Los pagas de un tiro. Sí. Está bien, muchísimas gracias, chicos. Muy bien. Pues sí, los pájaros de un tiro. Vamos a... Siguiente. Vamos a recibir una actriz para contenido para adulto. ¿Y ustedes tendrían alguna pregunta o algo que le quisieran preguntar justo? Ay, no se me ocurre ninguna pregunta. ¿Cómo le hacen con su pareja? Igual lo mismo de los celos me surgió. Ajá, o sea, ¿cómo le hacen con la pareja? Dicen, voy a hacer esto, tranquilo. Ajá. Sí, justo sería como algo así... O sea, ¿cómo es la interacción con su pareja? O cómo, ¿qué acuerdos tienen? O si hacen acuerdos siquiera. Claro. Pues es buena pregunta también. ¿Lo haría?
Pues, eso lo podrían hacer, podrían alguna vez imaginar como esta profesión para su vida. No, siento que no. O sea, no me cerraría eso así 100%, pero no, creo que no. Allá. Siento que no. O sea, es que no va conmigo. Yo no soy tan abierta. Entonces, creo que no. Claro. Yo la neta no sé. O sea, no lo digo como por el tabú de que, actrices por... Ay, no por, perdón. pero, o sea, yo lo pensaría más que nada por el... O sea, el acomplejamiento que tengo yo con mi cuerpo, más que nada. Ajá, no tanto así de que, no me gustaría porque, ajá. No. O sea, más que nada por mi cuerpo, pero... chance... Sí. Es que justo a lo mejor como que todos esos actores, actrices, justo a lo mejor les dio como más confianza en sí mismo de verse y de también saber que puede ser como la fantasía de alguien que te está mirando. Siento que chance y puede darte hasta como confianza en ti misma. Como terapia. Bueno, pero hablando de la parte física, sí es importante cómo tengas tu... como hayas hecho las paces contigo mismo, porque yo he visto, y esto no va en el físico, sino en tu confianza, hay chavas con un volumen pues mayor, con toda la seguridad del mundo, y se desenvuelven súper bien y tienen muchísimo pegue también. Para todo hay gustos, o sea, está para el que le gusta la súper flaquita, al que le gusta ligas mayores, o sea, que le entran bien. Y este tema sí es importante, porque como mujer estamos bombardeadas siempre por tener que estar en un peso, en una figura. Y también fui víctima, sí, fui víctima de ese bombardeo. No me impulsaron a hacer algunos procedimientos que me hice, porque los que me hice, los hice yo estando a gusto conmigo. Les dije, me gusta mi cuerpo, pero lo quiero mejorar. Si no lo hacía, estaba bien, pero esta parte de la confianza sí es importante. En un tiempo yo dije, no voy a hacer nada de contenido porque no estoy contenta con mi físico. Después hice las paces conmigo, no tenía el físico que, wow, el atlético, el torneado, el tonificado, glúteo parado y todo. O sea, no lo tenía, pero yo decía, ya, estoy a gusto conmigo y quiero así mostrarme. Entonces lo hice. Y ahorita, pues ya estoy como en otro, o sea, no me he librado, ¿no? De que, ay, no, ya no me hacen daño las críticas y ya no siento. Sí, todavía digo, ay, otra vez se me ve la lonjita, pero ya no me, siento que ya no, ya trato de no ahogarme con ese vaso de agua. Justo, pues, pues a lo mejor. Sí, porque, o sea, yo quiero pensar que justo, yo tengo una amiga que, por ejemplo, sí es así como mucho, ay, es que me gusta mucho que me miren, o me gusta mucho la atención. Y yo, pues, o sea, pues es válido. Yo no he experimentado mucho eso, pero pues creo que sí, a cualquiera le gusta mucho la atención y pues que sí lo volteen a ver y así. Y más, o sea, si puedes como que generar de eso, pues está súper bien. Muchas gracias, chicas. Pues, Elia dijo que no. Entonces, ¿tú por cuándo lo harías? No sé, yo la neta no sabría. Pero sí tendría que ser una... Es que no, o sea, ahorita no tengo como... Claro. Ajá, pero pues yo creo que sí tendría que ser... Pues mucho dinero. Muchísimas gracias, chicas. 1, 2, 3. ¿Eh? ¿Lisa? Ella es Elizabeth Méndez. ¿No la conoce? Creo que pues sale en el periódico de Iván. Parece que es. Es actriz no por. Entonces, ha consumido el contenido de no por, o sea, ha visto este contenido. Digo, a lo mejor no con ella, pero con otras actrices. No. La verdad. No. Nunca. ¿Lo haría? O sea, ¿sospecha? ¿Consumiría este contenido? Digo, nada más por curiosidad. Puede que sí. Puede que sí. Ok. ¿Alguna vez en su vida se ha grabado? O sea, ¿ha hecho alguna acción íntima y se ha grabado? No. ¿Ni lo haría? No creo. ¿Ni por dinero? O sea, no es como muy fan de este contenido.
O sea, o alguna vez ha visto y no... O sea, a lo mejor sí he visto, pero que yo lo hagan. Perfecto. Si le pudiera hacer una pregunta a ella como actriz, no por, ¿qué preguntas le haría a Elizabeth Méndez? ¡Ay, segunda! ¿Qué pregunta? ¿Qué le daría curiosidad? Pues, bueno, mi punto de vista, pues es muy, usted, una muchacha muy hermosa, muy bonita, simpática. ¿Pero le haría alguna pregunta, o sea, conforme a su profesión o algo por el estilo, o no? No. Solamente le manda saludos y que es muy linda, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Pues un besito para él. Pero sospechoso. Yo creo que se ha consumido. ¿Has visto alguna vez Nopor? Sí. Sí, he visto Nopor. Ok, bueno, ya entrando en estas preguntas, ¿tú conoces a Elizabeth Méndez? No, olvídalo. Marx. Tercera. ¿Otra vez? ¿Conoces a Elizabeth Márquez? No. Mira, te voy a mostrar algunas fotos para que la conozcas. Ok. Vale. ¿Qué le preguntaría? ¿Cuántos años tiene, tal vez? No sé. ¿A qué hora sale por el pan? Tal vez sí es fácil su vida. ¿Cómo vivir día tras día? ¿Qué tal? Las críticas y muchas personas, no sé, le hablan mucho de eso, justamente. Tal vez en su familia tienen algún tabú sobre su trabajo. Ok, perfecto. Híjole, aquí hay varias preguntas. A ver, tengo 30 años, los cumplí el 15 de mayo, está fresquecita, 30 años. Pues, hacer como... No me considero como una figura pública. O sea, siento que eso ya es así como que alguien súper famoso. Pero creo que es pues sí, estoy expuesta a recibir crítica de la gente. A veces sí me afectan. O sea, siempre me afectan, pero a veces de manera negativa y a veces de manera positiva. Trato de ignorar las negativas porque... Sí, hay gente muy dura, juzga y habla. Es que escribir a través de una pantalla donde la otra persona no te ve, no sabe quién eres, es súper fácil. Entonces, escribir por escribir, pues cualquiera puede. Entonces, no, trato de no enfocarme demasiado porque no sé quién está atrás. Entonces, si mi círculo social cercano ya lo aceptó, ya lo digirió, y de alguna manera lo respeta, lo tolera, entonces no me enfoco demasiado en lo malo que me dice la gente. Lo bueno y todos los comentarios buenos siempre son bienvenidos, pero si todos nos pusiéramos a estar al pendiente de todos los comentarios malos que la gente nos hace, pues estaríamos súper tristes todo el tiempo. Entonces no tiene caso. En mi familia sí hay curiosidad, de repente me preguntan que a dónde voy y es muy superficial, no se involucran a hacer preguntas muy específicas, eso es muy superficial. Actualmente ya hay más apertura del tema, pero no tan libremente platicamos, o sea, sí le digo, ay, pues voy a ir a tal evento y ya está ahí, no les digo qué hago en el evento. Pues tabú como tal... No, creo que a raíz de que ya trabajo o me dedico a esto, ha habido más comunicación. Anteriormente sí había más y como temas prohibidos de lo que no se puede hablar y así. Pero ahorita ya no, ya se puede hablar más libre. Y preguntan muchas cosas, me preguntan sobre todo si me cuido en la salud, en la intimidad. Eso sí me pregunta mucho, están al pendiente, sobre todo mis papás. Les doy las garantías de que hago mis análisis y ya los están más tranquilos. Ya donde ellos están tranquilos, ya no me preguntan más. ¿Tú harías algún tipo de contenido para esta industria o al menos te has grabado? Ok, sí, sí, sí lo haría.
y también me he grabado, pero no sé, tal vez sería algo que tenga que consultar más. Ok, perfecto. ¿Qué piensas del no por? O sea, ¿qué piensas de este contenido? Pues yo creo que obviamente es una industria, pues, de cierta forma, podría decirse que es mala, pero también a mucha gente le gusta hacerlo. Pero no sé cómo explicarlo. O sea, mucha gente lo ve mal, pero mucha otra gente lo va a ver bien porque hay gente que le gusta hacerlo y hay gente que tal vez es la única forma que tiene para ganarse la vida. Y hay tal vez otro tipo de gente que, no sé, solo consume, ¿no? Y también hay muchas, ¿cómo se puede decir? Hay veces que hay muchas personas grabadas sin su consentimiento, que esta también es la parte mala del no por. Yo creo que podría ser eso. Pero por otro lado, creo que si se regula de una buena manera, podría llegar a ser algo bueno. Ya nos contestaste que tú sí harías como este tipo de contenido. ¿Por cuánto dinero lo harías? Tal vez 10 mil pesos la escena. ¿La escena? Sí, claro. Ok, perfecto. Pues nada mal, la cantidad que está solicitando el joven está bastante razonable. Pues está chido que la gente también haga sus experimentos en su intimidad y que se grabe ese contenido amateur. También está padre y tiene su toque. Yo mucho tiempo también lo hice y actualmente todavía lo hago. Es muy diferente hacerlo de manera profesional, da otra sensación, otra experiencia. Esa parte se me hace interesante porque sí, la gente me dice, ay, es que tú eres buena en esta otra área, estás bonita, podrías trabajar de otra cosa. O sea, la gente piensa que que estoy sufriendo o que lo hago a fuerzas o amenazada. O sea, no sé cómo es que la gente a la hora que sabe que me dedico a esto lo quisiera rescatarme. O sea, no estoy ni mal, ni sufro, ni estoy en peligro también. La gente tiene una idea un poco equivocada de este trabajo. Una, lo disfruto, es económicamente muy rentable. Me da muchísimas otras cosas que otro trabajo no me da. Y tiene muchas cosas buenas. No estoy haciéndole daño a la gente. En ese aspecto también la conciencia está tranquila. O sea, no estoy provocándole el mal a alguien. O sea, no estoy convocando a hacer al mal. Siento que mantengo mi responsabilidad social también bien, no tengo ningún tipo de culpa con ese aspecto, pero sí la gente generalmente se preocupa como si no tuviera otras opciones. Tengo muchas más opciones, pero lo hago también porque me gusta, no lo estoy sufriendo. Y si tú te dedicas a pintar porque te gusta pintar, pues yo me dedico a esto porque me gusta hacer esto. O sea, ya no sé cómo aclarar esa parte, pero no estoy mal, pues. No me siento mal. Siguiente pregunta. Vamos a recibir una actriz para contenido para adultos. No podemos decir la palabra porque si no nos censuran. Igual, alguna pregunta que siempre te hiciste a lo mejor sobre esta industria, sobre esta profesión, puede ser, no sé, algo sobre ella o sobre el mundo, el medio, la industria del no por, vamos a decir. No, pues preguntas, ¿no? No tendrías como alguna duda sobre eso. Por ejemplo, como en la, un poco en la, en los juegos que hacemos en PEDA, ¿por cuánto tú podrías hacer una película para adulto, por ejemplo? ¿O es algo que nunca te imaginarías hacer ni por ninguna cantidad de dinero? No, yo personalmente no. ¿Por qué? No sé, para mí el sexo como tal no es tabú ni nada, pero sí es muy privado, muy íntimo. Okay. Y con mucha confianza yo no podría. Ok. No sería algo que compartirías como con una actriz, por ejemplo. Sí. Eso. Ok, vale. Muchísimas gracias. Bueno, yo no diría... Bueno, híjole.
Eso está muy, muy chistoso porque yo pude haber sido este chavo hace unos 12 años. O sea, si alguien me hubiera preguntado, oye, ¿tú harías? Yo probablemente hubiera contestado, no, jamás. Pero aquí estoy. O sea, la gente cambia, cambia la forma de pensar, de ver la vida, de todo. Y claro que yo en un momento también dije, no, no me voy. O sea, no, o sea, hay un, muchas otras profesiones. Otra elegiría. Pero hoy, señores, estamos en otra situación muy diferente. Y no, pues no me arrepiento. O sea, este chavo hoy dice que no, mañana no sabemos. ¿Has visto No Por? No. Bueno, además, chica, pues probablemente sí, pero ahorita actualmente no. Ok. ¿Conoces a Elizabeth Márquez? No. Bueno, aquí te voy a enseñar unas fotos de ella. Ok. ¿Y es mexicana? Sí, es mexicana. ¿Qué le preguntarías a Elizabeth? Ahora que ya conoces, bueno, Elizabeth se dedica al contenido para adultos, o sea, hace películas no por y todas estas escenas no por. ¿Qué le preguntarías a ella? Ay, pues no sé cómo tomó esa decisión o qué la motivó a dedicarse a algo así. Digo, no lo veo como mal, pero pues no. Ok, ¿qué me motivó? Pues una fantasía, eso fue la motivación inicial. Una fantasía de que me grabaran de manera profesional, o sea, no nada más ser espectadora, ser la de la película. Esa fue la motivación y iba a ser solamente la experiencia. Pero todo cambió después de esa experiencia. Pero pues no cualquiera. Puede. ¿Tú te dedicarías a esto? Ay, no, yo creo que no. Ni tengo ni el cuerpo. No, yo creo que no. No. Bueno, pero hay contenido para todos los gustos. Ah, eso sí, pero no. No, ni por alguna cantidad, o sea, que te ofrecieran así alguna cantidad o que tú tengas en mente. Si me ofrecieran esta cantidad, sí lo haría. Ay, bueno, es que ya quién sabe. Ay, ya quién sabe. Pero yo creo que ahorita no. ¿Alguna vez te has grabado? No. No, me da miedo. Ok, ¿por qué te da miedo? No, pues de que luego veo cómo a las chicas luego las exponen los exnovios y así. Imagínate que me pase ya siendo famosa en el internet y sin cobrar. Sí, tienes mucha razón. Esta fue una situación que sí tuve en algún momento, también con una pareja que pues tenía un video casero conmigo. Y bueno, en ese entonces no existía lo de la ley Olimpia y todo eso. Y no pasó mayores, tampoco no pasó mayores, pero sí también fui víctima de ese tipo de extorsión. Pues puede pasar. Desafortunadamente, pues ahorita ya un clic y ya no sabes en dónde está tu foto y todo. Sí, tengan cuidado. Sí, no. ¿Y por cuánto la hay? Me siento como en el YouTube. Digo, lastimosamente no te vamos a ofrecer esta cantidad, pero digo, por si nos están viendo, ¿alguien le llega? Ah, caray. No, no sé, unos 50 mil pesos. 50 mil. La película, la escena. No, pues es una escena, ¿no? Yo no sé cuánto les paguen. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengas para Elizabeth? Pues no, eso, ¿no? O sea, ¿qué la motivaría? ¿Qué la motivó a dedicarse a eso? A lo mejor, no sé. Yo también quiero 50 mil. No, pues el pago que te hace cada productora es diferente, también depende de la modelo, no es algo como fijo para todas. Eso sí va a depender de mucho de tus actitudes. Guiño. ¿Hay alguna pregunta que tú le quisieras hacer sobre su profesión, el mundo, a lo mejor del contenido para adulto, sus relaciones privadas, alguna pregunta, alguna duda que tendrías? Bueno, directamente para una actriz, como que sí he tenido una duda desde hace años, que es pues no sé realmente cómo le hagan para durar tanto. Las actrices, ok. Exactamente. Y
y si muchas veces fingen o realmente es del placer que están sintiendo en el momento. Claro, sí, ajá, sí, es como simular o, claro. ¿Algún? A ver, la revelación. Pues, hay de todo, porque hay posiciones muy cómodas donde te permite el placer y no es fingido. Pero en la cámara es muy diferente estar buscando tu placer propio y o buscar que se vea bien en la cámara. Y de repente llegan a haber posiciones incómodas y tienes que aún así hacer que se vea bien. Esa es la realidad. En el 100% de la película yo te podría decir que el 70% es cómodo y el 30% es incómodo. Porque yo prefiero mejor cambiar la posición porque no aunque lo quieras fingir muy bien, no terminas de que se vea totalmente creíble, pues. Entonces sí tiene que ser genuino el placer. Entonces, si algo me llega a incomodar, sí, mejor busco encontrar mi comodidad para permitirme sentir el placer y poderlo transmitir y que al final quede captado en la película. Ya hay veces que sí necesito subir el tono. Eso sí puedo a veces exagerarlo, el tono. Que se escuche un poquito más fuerte el gemido, eso sí podría pasar para que se capte bien en el micrófono, porque cuando ya está en la producción no traemos micrófonos puestos, el micrófono está en el aire. Entonces, para que se pueda alcanzar a captar, tienes que hacer como el tono un poco más fuerte, pero no el placer en sí, ese sí tiene que intentarse ser real. Algo que quisiera saber sobre el mundo el medio del Nopal. Pues sí, me gustaría saber qué tan sencillo es para entrar. Okay. ¿Tú lo podrías hacer por alguna cantidad de dinero o por algún proyecto en específico? Pues no precisamente por dinero, pero sí lo haría. Okay. Es ahí a lo que voy. Este chavo no tiene la necesidad económica, eso no sería su impulso para entrar. En mi caso fue exactamente lo mismo. O sea, el dinero no me motivaba, me motivaba otra cosa que probablemente él quiera, la experiencia de entrar a este mundo, de ser el actor. Entonces, la parte económica pasa a un segundo plano. Digo, yo no lo hubiera hecho tampoco gratis, eso también es la realidad. Por más ganas que hubiera querido de ser la de la película, pues si hubiera sido gratis tampoco lo hubiera hecho. Sencillo, pues eso ya depende de la productora con la que quieras trabajar. Cada quien manejará sus rangos, sus estándares, tamaños y todo. Hay castings, pruebas de rendimiento para que lo determine. Pero pues por la oportunidad, yo creo que eso sí está fácil de tenerla. Ya que te quedes, eso ya pues es otra cosa. Desde ahí va la candidatura. Okay. Si no, okay, a ver. Up. Santa madre de Dios. A ver, ¿crees que puedes agarrar? Puedes ir como cambiando igual las fotos. Pero, por ejemplo, ¿sería una actriz que sí mirarías? Sí, sin duda, sí lo haría. La verdad, sí lo haría. Okay. ¿Te pagaron o no? No importa que no me paguen. De hecho, sí lo haría. De a gratis. ¿Quieres preguntar a alguien? En persona, o sea, más personal. Esto lo va a ver ella, Sí, eso lo va a ver ella. Bueno, me gustaría saber cómo es que con una cara de niña inocente, bueno, genera tanta sensualidad y tentación, la verdad. ¿Cómo es que le hace para tener esa cara de niño docente y estar tranquila por el mundo caminando como si no? Muchísimas gracias. De hecho, sí, alguien que me vea en la calle que no sepa el contenido que hago, a lo que me dedico, no sospecharía que hago esto.
porque pues no me paseo encuerada por la vida, o sea, no doy pistas de que me dedique a esto. Soy, soy natural, completamente auténtica yo, pero creo que sí peco de una cara inocente. Gracias. Pues, qué lindas, Lucía y Maya Natalie, que tomaron el tiempo de ir y acercarse a esta gente que también nos regala su tiempo, sus preguntas, su curiosidad, y quiera pues saber más atrás de este mundo que no se ve en las películas. Esta parte de atrás no se ve. Y pues qué chido, la neta, ojalá haya más gente curiosa que quiera preguntar más cosas, porque hay mucho, o sea, hay mucho que descubrir, que compartir. Y yo aquí encantada de abrirles todo lo que hay detrás de mí, de Elizabeth Mac. Síganlos, chicos y chicas, sigan las redes sociales. Muchos besitos.